¿Cuál es la mejor técnica para realizar un aumento de pecho? Hoy os voy a dejar tres tips que para mí son imprescindibles cuando planteamos este tipo de cirugía. El primero es que la prótesis vaya siempre detrás del músculo pectoral. Esto nos va a permitir un resultado mucho más natural y también una mejor evolución a largo plazo de las prótesis. El segundo, no utilizar drenajes. Yo prácticamente os diría que en el más del 99% de las cirugías de pecho, ya sean aumentos, reducciones, elevaciones, no utilizo drenajes. Me parece que complican un poquito la recuperación o la dificultan, o sea, estáis bastante más incómodas y además es que no aportan nada. Y el tercero, la vía o mi vía preferida para colocar un implante de mama siempre va a ser el surco de la mama. No quiere decir que no hagamos prótesis vía areola o vía axila, pero si os tengo que recomendar una de las tres, sin ninguna duda, os recomendaré siempre colocar el implante desde la zona del surco de la mama porque se limitan muchísimo los riesgos, se minimizan, no tocamos la glándula ni el drenaje axilar para nada y es una cirugía mucho más limpia que también permite una mejor y más rápida recuperación.